En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Desde, ya no sé cuándo, porque creo que esto es demasiado antiguo, pero desde luego desde Lutero, con toda certeza, se produce una interpretación parcial, equivocada, herética, de la palabra de Dios en torno al tema de la justificación. Interpretando unilateralmente, es decir, interpretando un texto como es el de la carta de San Pablo a los Romanos, como si el resto del Evangelio no existiera, y unilateralmente también porque olvida la interpretación que otros han hecho de ese mismo texto, Lutero llega a la conclusión equivocada, repito, herética, de lo que haya en su conciencia, no lo sé, pero que se equivocó y que fue una herejía, eso sí lo sé, llega a la conclusión de que basta la fe para salvarse y de que las buenas obras no entran para nada en el asunto. Que si tú dices creo en Dios, simplemente por eso, dices creo en Jesucristo, simplemente por eso ya vas al cielo. Bueno, esta interpretación del XVI, del siglo XVI, sigue vigente. De vez en cuando recibo por internet consultas de personas que escuchan las homilías. Algunos me atacan diciéndome que soy anti paulino, desde luego, porque digo que sin buenas obras no se puede ir al cielo, y otros preguntan que por qué motivo los protestantes dicen que sí y los católicos dicen que no. Es decir, los protestantes dicen que se puede ir al cielo sin buenas obras y los católicos decimos que no. Yo creo que este texto que acabo de leer está clarísimo. Es el Evangelio de San Juan y el Señor dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esos mandamientos del Padre suponían morir en la cruz. Y esto lo recoge también claramente San Pablo. Ciertamente que no nos justifican nuestras buenas obras. No son nuestras buenas obras las que nos salvan. Esto es doctrina católica. Llevamos 2000 años diciéndolo. Nos justifica y nos salva la sangre derramada de Cristo. Pero sin nuestras buenas obras, esa sangre derramada no nos salva. Es decir, a ti te dan un regalo. La sangre derramada de Cristo es el regalo. La salvación que te proporciona Cristo con su sangre derramada es el regalo. Pero tú puedes tener el regalo en la puerta de tu casa, el recadero que te trae el paquete con el regalo, llamando al timbre una y otra vez, y tú no abrir la puerta y, por lo tanto, no recibir el regalo. Es decir, sin las buenas obras no abres la puerta. Sin las buenas obras, sin la gracia de Dios, buenas obras que realizas además gracias a la gracia de Dios. Sin las buenas obras, la gracia de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios se queda en la puerta esperando a que tú la recibas. Las buenas obras son necesarias, las buenas obras son el abrir la puerta al regalo. Abrir la puerta no hace que el regalo sea menos regalo. El esfuerzo que te supone descorrer la cerradura y abrir la puerta no significa que estás comprando ese regalo. El regalo es un regalo y tú lo recibes como un regalo. Señor, yo no me salvo a mí mismo, mis buenas obras no me salvan. Eres tú mi único salvador, eres tú mi único redentor. Tu sangre derramada me salva a mí, que soy un pecador. Pero para recibir este regalo tengo que extender las manos y las tengo que tener limpias. ¿Qué sucede cuando el hombre peca? Mejor dicho, ¿qué sucede cuando pecamos? Porque no estamos hablando de gente que no peca, sino de nosotros. ¿Qué sucede cuando pecamos? También la Iglesia nos enseña claramente lo que sucede, que nos voluntariamente nos alejamos de Dios, pero que podemos volver a acercarnos a Él, y Él está deseando, podemos volver a acercarnos a Él con el arrepentimiento, con la petición de perdón, con el sincero deseo de cambio, con la conversión y con la confesión. Esa, repito, teoría herética de Lutero, de que no hacían falta las buenas obras y bastaba una simple manifestación, muchas veces externa,
aunque fuera interna, de fe. Yo creo en Jesucristo como Dios verdadero. Ya está. Qué fácil, ¿verdad? Y qué irresponsable. Dejas al hombre sin tener una guía moral, porque ¿qué más da lo que hagas si ya dices que tienes fe? Puede ser un canalla, un asesino, un ladrón, un sinvergüenza, puede ser lo que quieras, un narcotraficante, un corrupto, no pasa nada, dices que tienes fe y ya te vas al cielo. ¡Qué barbaridad! Y hay gente que todavía se cree esto. Bueno, pues eso, de otra manera está pasando también dentro de la Iglesia, porque no de la misma forma en que lo decía Lutero, que lo decía abiertamente, y eso hay que agradecérselo. Lo decía con toda claridad, sino de una forma más sibilina, más astuta. Lo están diciendo también hoy. Es decir, cuando hoy se afirma que las cosas no son pecado, sino en función de las circunstancias del supuesto teórico o posible pecador, que son las circunstancias, las condiciones subjetivas, las que hacen que algo sea pecado o no sea pecado, que la objetividad no existe o que si existe no sirve para nada, porque al final, aunque sea un crimen horroroso, si tú subjetivamente no pecas por tus circunstancias, eso es o una obra buena o una obra inicua. Bueno, pues en esto, inocua, perdón, no inicua. Bien, en ese caso nos hemos cargado también lo que enseña el Señor, que es muy claro. El que hace la voluntad de mi Padre, el que ama, ese es el que está en paz y en comunión conmigo. El que ama, el que hace la voluntad de mi Padre. Dice, no, pero es que mis circunstancias me llevaban a hacer esto y por lo tanto yo estoy en comunión con Dios. Oye, pero ¿cómo vas a estar en comunión con Dios si eres un adúltero? ¿Cómo vas a estar en comunión con Dios si eres un narcotraficante, si eres un ladrón, si eres un corrupto, si eres un mentiroso? Y infinidad de cosas. ¿Cómo vas a estar en comunión con Dios? No, pero es que mis circunstancias hemos destruido por otra vía, por otro camino, pero hemos destruido la moral católica. Es decir, hemos dejado de nuevo al hombre a solas con sus instintos, sin darle la luz que le puede ayudar a cambiar, al menos eso, al menos que sepa distinguir el bien del mal, y sin hacer que ese sentimiento de culpa, que es sanísimo, no digo un sentimiento de culpa enfermizo, digo un sentimiento de culpa normal, es sanísimo, porque eso es lo que te ayuda a luchar. Y si luchas, quizá no cambies del todo, pero sin duda vas a mejorar bastante, con la gracia de Dios, con tu esfuerzo, eso es posible. Por lo tanto, tan equivocado es decir que la fe basta y que puedes ser el mayor canalla del mundo y vas al cielo, como decir que las normas objetivas, si es que existen, no sirven para nada, porque lo que importa es la subjetividad de la persona, es decir, las circunstancias de la persona, y que cada uno tiene sus circunstancias, y son esas circunstancias, y son las circunstancias que condicionan o limitan o constriñen o al menos de alguna manera reducen la libertad, las que hacen que sea lo que tú hagas, eso sea bueno o sea malo. Estamos llegando al mismo camino por dos vías diferentes. Jesús es muy claro. Si tú quieres ser amigo de Jesús, estar en gracia de Dios, recibir los sacramentos e ir al cielo cuando mueras, tienes que hacer las buenas obras. Y si no las haces, también está muy clara lo que la Iglesia nos enseña, la vía que la Iglesia nos enseña. Pide perdón si nadie te va a regañar, si el primero que está deseando que vuelvas a casa es Jesús, si te va a hacer la gran fiesta, no te engañes diciendo esto no está mal porque mis circunstancias. Podrá haber casos extremos, una persona que le ponen una pistola en la cabeza y le hacen firmar un documento, o le hipnotizan y le hacen cometer un crimen, por supuesto, pero no hablamos de esos casos extremos. Tú has cometido un pecado. Bueno, pues bienvenido al club, somos pecadores todos. Empezamos la misa diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Soy un pecador, pero soy un pecador que quiere que le digan la verdad, porque esa verdad es la que me ayuda. Y quieren que le digan, además, ven a casa de nuevo, pide perdón, y no te va a pasar nada, y no te van a regañar. Dios está esperándote con los brazos abiertos, la divina misericordia te está esperando. Solamente hace falta que digas, Señor, perdóname. Soy un pecador, ayúdame. Y después que digas gracias por haberme perdonado y por haberme ayudado. Este es el camino católico. Lo ha sido durante 2000 años y lo seguirá siendo siempre. De pie, por favor.